El recorrido del Tour de Francia 2023 es lo que para muchos sería el paraíso de los escarabajos, ¿no? De los escaladores puros. Pero bueno, eso creo que aplicaría en otras épocas, quizás donde los ciclistas colombianos serían favoritos. Podemos decir que es un recorrido que favorece mucho a los escaladores, pero a decir verdad, hoy día los mejores vueltómanos son los mismos que ganan en crono llana y que ganan subiendo, así que al final de cuentas creo que no favorece determinadamente a nadie. Simplemente es un recorrido al que le falta crono. En mi opinión, le falta mucha crono. Nunca voy a poder aceptar que 22,4 kilómetros, que además no sean llanos, son todo lo que vamos a ver de una de las especialidades más importantes de este deporte, por más que se varíe de época en época la cantidad de kilómetros de esta especialidad justamente. Pero más allá de esto, creo, ahí terminan mis verdaderos peros para este recorrido, mis verdaderas críticas para este recorrido, creo que terminan con lo de la crono individual, la contrarreloj, porque todo lo demás son halagos. Es uno de los recorridos que más me gustan en mucho tiempo del tour. No suele ser el tour el que proponga recorridos que a mí la verdad me parece que deben ser resaltados con una nota alta. De las cosas que más me gustan de este recorrido, que no se centra en la última semana. Detesto, detesto totalmente la idea tradicional de que las grandes vueltas son la tercera semana, que hay que esperar a la tercera semana, que la audiencia se debe acostumbrar a que no pase mucho o nada durante 15 etapas para esperar la famosa tercera semana. Me encanta esta apuesta donde se distribuye casi de forma equitativa el entretenimiento o al menos la posibilidad de entretenimiento a través del recorrido en las 3 semanas. La primera es más larga, tiene muchas cosas interesantes, la segunda no se queda atrás, la tercera empieza con la crono, un par de etapas de montaña, pero no se abusa de dureza ahí, en esos últimos días. Una fórmula que a mí, la verdad, nunca me ha parecido que sea fórmula del éxito en el entretenimiento, el juntar 3 o 4 etapas brutales de montaña la última semana. Nunca lo he visto como algo bueno. Y por eso debo decir que esta apuesta de ir soltando poco a poco en bloques de 2 o 3 etapas interesantes, luego 2 etapas llanas, transiciones pequeñas, me parece genial. No sé cómo va a salir, no sé si va a salir un gran tour. Yo creo que las posibilidades son altas gracias al recorrido y los rivales que se van a encontrar allí, los favoritos que vamos a encontrar allí. Finalmente, el inicio es algo que me atrapa. Las 2 primeras etapas en Bilbao, en el País Vasco, me atrapan. Nunca he entendido por qué hay que empezar suave, por qué hay que empezar de una manera tranquila la carrera más importante del mundo del ciclismo. Que se empiece con 2 etapas que parece que nos van a dar espectáculo, es que me parece algo casi que obligado. Así que una nota alta, 4 de 5 estrellas para el recorrido de este Tour de Francia. Y a continuación les dejo todos los 21 perfiles para que se hagan una idea de lo que se nos viene en este mes de julio.